Sí, gracias a Dios estamos yendo bien. Hoy se nos dio, teníamos que correr con una yegua de corriente y nos llegó la yegua y me invitó Germán a correr con esta yegua. Me hablaron que es bueno, pero mi caballo también es bueno. Peor de local, sí, ¿no? ¿Eh? Sí. Es un caballo que ya le encontraste la vuelta, ¿cómo? Sí, sí. Él te ayuda. Sí, sí, es un caballo muy manso. Él es el cuidador, mi hermano nomás, el que está con el caballo. ¿Vos le das las indicaciones? Sí, ¿no? Sí. ¿El triunfo a quién le dedicas, Luquita? Y a mi veterinario Seba Ecu, y a toda mi familia, a don Piluto que me apoya siempre, el que está siempre conmigo. ¿Y atrevido? ¿Ya tiene compromiso otra vez? Sí, para el sábado, si Dios quiere, en Goya. ¿Le hace bien correr cada fin de semana? Sí, 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 sí. Bueno, Lucas, sí. Felicitaciones. Gracias, gracias. No, tengo caballo para hacer triunfo. No para de ganar tu caballo, Piluto. No, señor. Le pones tu secretito, vos, ¿no? Estos caballos no para de ganar porque... Le gusta lo de... Sí. Bueno, y Piluto. Tengo más que ganar con él. Dios me libre. Bueno, le tomamos la palabra. Sí. El otro sábado tiene que estar en Goya, sí, de vuelta. No, anda, anda, déjame la foto. Bueno, bueno. Felicitaciones, Piluto. Déjame la foto. ¿A quién le dedicas el triunfo, Piluto? ¿Eh? ¿A quién le dedicas el triunfo? De tu parte. ¿Cómo era? A Luca y a los que les cuida con él, los muchachitos. Bueno, bueno, bueno. Sí. Buen equipo se formaron, ¿eh? Sí, señor. Bueno, felicitaciones, Piluto. Sí.